Para que esto sea posible, hay entre 250 y 300 técnicos auxiliares y artistas que trabajan para que cada representación en el Teatro Real resulte perfecta. Estas obras son fruto de un enorme trabajo que se vuelve a mostrar al público en las visitas guiadas al Coliseo madrileño tras 2 años de parón por la pandemia. Hay una forma de visitar el Teatro Real que es pues sumergiéndose en lo que son sus salones, sus departamentos técnicos, y me parece que es fascinante conocer una institución como esta por dentro. En las renovadas visitas al teatro se muestran detalles como las salas de ensayo donde practican los mejores intérpretes de la escena mundial o la profesionalidad de los departamentos de caracterización que consiguen que los cantantes se sientan cómodos para actuar. Las visitas que hacemos intentamos que el público vea todo lo que hay en el teatro, no solo lo que hay técnicamente, que es espectacular y que seguimos siendo uno de los mejores teatros del mundo, sino también toda la parte artística. Tras el telón, los técnicos ensayan una especie de coreografía para que en los entreactos de las obras pueda haber 30 o 40 personas moviendo elementos pesados. Gracias a los guías del Teatro Real, que trabajan como voluntarios, el público conoce todo este trabajo que hay detrás de cada espectáculo.